salvavidas. ¿Pero dónde están? Se habrán adentrado en la isla. Vale, tomándolo con calma. Caiga la harina. Vale. De la tormenta, vale. Bueno, y aquí va a hacer ella una bolita y calentarse un ratito. Tienes un juego, muchacha. Cásela. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! Vamos a ver. Caliéntate un poquito. Vale.
Sal ahí, cara. Ay, la. Tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no está siempre tan seria. ¡Vamos, carnívoro! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. Sí. No me apunté para un viaje de placer. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero esa mujer tiene energía negativa. Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Himiko invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio Triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Entonces es por ti que estamos aquí. Ajá, chiquita. He ahí el problema, chica. Aunque tú sabes muy bien dónde vas, Lara. Me ha dejado llevar. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. Ahí hay ciervo. Muy bien. Hay que ir para allá, chicos. Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿puedo usar ese arco? Sí, ese arco te va a venir muy, muy bien. Estoy subiendo hasta aquí. Vamos a subirnos aquí. Para ir aquí. Y vamos a ir al arbolito. Puedo hacerlo. Venga, aunque nos pegamos. Vamos, dame. Ahí está. Uy. Cómo está asqueroso. Hay que improvisar. Vamos, y esto todavía funciona. Solo recuerda el entrenamiento. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras.
La concentración es clave para usar cualquier arma. Vamos a ver dónde están los tiempos. Vamos a ver. Ahí hay uno. Mira, mira. Lo que no sé cuál de los dos es ese. Este es mío. Lo siento, bichito, pero tengo hambre. Lo siento. Tenemos que comer. Hay que comer, chicos. Ahora tendríamos que volver para comérnoslo. Punto de habilidad. Vale, de vuelta al campamento. Vale. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el duende y las estrellas, siempre esperas el camino. Vuelta a casa. Por aquí. Por aquí nos vamos. Por aquí nos vamos. Y aquí está mi campamento para comer. Habla Conrad Rod, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Rod! ¿Lara? ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod, y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! Todo esto es culpa mía, es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, vamos, chico. Y un SOS, espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguiré adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale.